Avance informativo en el sistema de información comunitario, SICOM. Con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del Sistema de Información Comunitario Telesicom. En esta ocasión, las noticias tienen que ver en este día jueves 4 de julio con el tema de transporte. ¿Qué está pasando realmente con este paro de camioneros que hay en el departamento de Nariño, el cual tiene paralizado a gran parte de nuestro departamento, ¿cierto? La mayoría de municipios que residen o que están junto a la vía central, pues se encuentran en este momento pasando dificultades a raíz de este paro camionero que ya con hoy pues completaría prácticamente 4 días. En este momento cabe resaltar que la ministra de Transporte ya hace presencia en el departamento de Nariño. Asimismo, en esta ocasión les comentamos lo que está pasando realmente con el tema de transporte para la zona norte, aquellos que tienen citas médicas, que tienen otras actividades urgentes que realizar, especialmente en la capital de nuestro departamento de Nariño. Hemos hablado con algunos voceros que hacen parte de la empresa Cotranscon, la empresa de transporte público aquí en el municipio de Huesaco, que nos han hecho pues la aclaración realmente de cómo está funcionando en esta ocasión el tema de transporte. Les comento, hablando directamente con los voceros de esta empresa, nos comentan que pues han tomado la decisión de llevar pues los pasajeros desde aquí del casco urbano del municipio de Huesaco hasta la parte donde se encuentra realmente pues el paro, y de ahí en adelante las personas tendrán que hacer pues su transbordo de manera a pie. Y hacia el otro lado hay vehículos directamente desde la ciudad de Pasto. Ahí pues en esta ocasión hay taxis o algo, otras busetas que pueden hacer este servicio. ¿En cuánto está el pasaje? En este momento, según lo hemos preguntado directamente con los mismos conductores, el pasaje aquí en el municipio de Huesaco hasta el punto donde se encuentra realmente el paro está en 10 mil pesos. De ahí en adelante pues todo depende si usted toma un taxi o un microbús o una aerobam, bueno, en fin, oscila entre unos 5 mil pesitos, es lo que nos manifiestan algunos conductores. En este caso, realmente pues estaría, digamos, la empresa Cotranscol está manteniendo, pues se puede decir, el mismo valor del pasaje. Sí, sí es posible que la buseta en ese preciso instante logre, digamos, poder pasar hasta directamente hasta la ciudad de Pasto, pues obviamente el pasaje sigue igual. Y según como nos comentan, hay personas que nos preguntan realmente también que quieren pues pasar directamente por la parte de la vía vieja que denominan, o por la parte boscosa también, que en esta ocasión pues también algunos vehículos se habían quedado atascados. Nos comentan que realmente está también cerrada esta vía, se han colocado pues algunos camiones con el fin de cerrar también este paso. El hecho es no permitir el paso de ningún lado, de ningún sentido. Entonces, por eso pues también esta vía se encuentra totalmente cerrada. La única manera que en este momento queda para cruzar desde el norte hacia la capital del departamento de Nariño, o desde la capital hacia el norte del departamento de Nariño, lo pueden hacer a través de transbordo. ¿Listo? Entonces, las personas que vienen desde la capital, desde la ciudad de Pasto, pueden llegar directamente hasta el punto también donde se encuentra en este momento pues el paro, y de ahí hacer su paso a pie. Obviamente le recomendamos traer equipo de mano, porque pues si traen bastantes cosas pesadas, pues ahí sí sería un poco más complejo. De ahí harían el paso directamente hacia el otro lado, donde ya estarían las camionetas directamente de Cotranscol, quienes pues ya los traían directamente hasta el destino, en este caso el municipio de Huesaco, o en su defecto pues hasta el municipio de La Unión y demás sitios donde tiene cobertura esta empresa. Es la información aquí a través del Sistema de Información Comunitario Telesicom, con los hechos y las noticias que ocurren en este paro camionero aquí en el departamento de Nariño.